Saludos, saludos amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más aquí al programa de todas las tardes, que es de Casal en Casal, ya sabéis, aquí en FTV, todas las tardes, más o menos sobre estas horas. Y como bien sabéis, de Casal en Casal, únicamente dedicado al mundo de las fallas, a los casalets, para ver todo lo que hacen, cómo preparan nuestras fiestas grandes. Y como veis, pues ya tenemos falla invitada como cada tarde, y afortunadamente pues ya tenemos falla que nos ha visitado. Y voy a pedirle al señor presidente que se presente, que diga de qué falla viene y empezamos. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, Juan Carlos. Yo encantado. Pues para quien no lo sepa, falla Ciscar Burriana, falla del centro, de ahí de Cánovas. Antonio, el presidente, y ahora enseguida pues pasarán también Coral e Isabel, nuestra fallera mayor y fallera mayor infantil respectivamente. Y bueno, pues como bien has dicho, ya casi casi se vuela pólvora, ¿no?, por la calle. Esto ya suena a traga, te digo. Bueno, Tony, bueno, ¿puedo decirte sí, Tony? Sí. Tony, ¿Cánovas es bueno para la falla o no es bueno para la falla? Sí, vamos a ver. Para nosotros formamos parte de la agrupación La del Remey de Gran Vía. La del Remey. La zona de Cánovas, pues para bien o para mal, es una zona de solera, una zona fallera, donde hay grandes comisiones, aparte de la nuestra, de Ciscar Burriana. Pues tenemos ahí a Maestro Gozalvo, tenemos a Almirante Cadarso, Grabador, Conde. Es decir, sí que es una zona en la que cualquier turista, cualquiera que se quiera acercar a esa zona, simplemente paseando de esquina a esquina va a ver grandes monumentos, ¿no? Aparte tenemos, quieras que no, pues por las noches desde el cauce del río, pues los castillos que se ven maravillosamente. Todo esto hace que en los días de falla sea un centro de acogida y de reclamo de gente que pasea y que quiere sumarse a la fiesta. Nuestra fiesta, al ser en la calle y tener tanto, digamos, y tan cerquita del centro de Valencia, pues la verdad es que la zona del ensanche en fallas es algo especial, es maravilloso. Sí que es verdad. Yo lo que estaba pensando era, Cánovas es bueno para tu falla, pero a la vez esas noches de juventud, esas noches de copas y demás, eso... Sí, vamos a ver, nosotros, la falla Ciscar Burriana ha sido conocida durante muchos años por las verbenas, ¿no?, las macro verbenas que hacíamos. Ya hace 3 años la falla Ciscar Burriana cambió un poco el sentido de esas noches, puesto que efectivamente nuestra filosofía era también un poco luchar contra el botellón. Vamos a ver, hay que intentar pasárselo bien, pero de una forma controlada. ¿Cuál es el problema? Cuando haces una verbena en la calle, que lo organiza la comisión, que pide los permisos la comisión, que es responsabilidad de la comisión, muchas veces no puedes controlar lo que pasa en la calle, ya, puesto que no tienes una prohibición de entrada entre dos cruces de calles. Nosotros ya hace 3 años cambiamos un poco el chip. Lo que hicimos fue intentar subir el nivel de la oferta que pretendemos hacer por las noches, y digamos hacerlo todo dentro de la carpa, de tal manera que nos permite un acceso de entrada, pero también nos permite a la vez pues a lo mejor poder servir con mejor calidad, más atendido y quitándose un poco pues cualquier grupo conflictivo que puedas ver ya desde la entrada, parándolo y evitándote problemas, que al fin y al cabo, exacto, lo que queremos las noches de falla es pasárnoslo bien. Exacto. Y entonces, a raíz de eso, pues efectivamente no es tan espectacular, no hay tanto mogollón de gente, no es, digamos, ese reclamo a lo mejor tan popular como en las verbenas, pero sí que a nivel tranquilidad y a nivel ocio, y sobre todo cada los vecinos, pues está más controlada la basura, está más controlado el griterío, está más controlado el sonido, y pretendemos pues con este cambio, ¿no?, darle un poquito más de calidad a la oferta que hace la falla Ciscar Burriana por las noches. Porque tú sabes muy bien que la barriada muchas veces se convierte en juez y parte. Es decir, si pasa alguna cosa, si hay alguna bronca y la falla está a 5 metros, la culpa la tiene la falla. Si hacen guarrerías y demás, por la culpa de los falleros.
Sí, a ver, yo la filosofía de la directiva actual, que llevamos 3 años ya, ha sido también intentar transmitir, que yo creo que de un tiempo a esta parte se ha olvidado, o hay ciertos sectores de la sociedad valenciana que han hecho mucho ruido y a lo mejor el fallero a veces se ha quedado un poco acoquinado en ese sentido. Es decir, el fallero es mucho más que un festero. El fallero, yo creo que tenemos que empezar a sentirnos o volver a sentirnos orgullosos de ser fallero, puesto que no solo es la noche, ¿no? Muchas veces solo se habla de las noches, las verbenas, la carpa, y nos olvidamos todo lo que arrastra el fallero. Es decir, creo que los casales, creo que las comisiones son elementos muy integradores de la sociedad valenciana. Creo que somos elementos muy democráticos en el que puede haber gente de todos los partidos políticos, de todas las religiones, todos los sentimientos que se llevan bien. Y que al fin y al cabo lo que tenemos es un amor por Por lo la que nos una fiesta. por la fiesta, pero por la cultura también valenciana. Exacto. Es decir, el fallero es mucho más que un festero. El fallero, sobre todo, defiende un monumento, defiende la pólvora, defiende el baile tradicional, defiende la música tradicional, defiende los artesanos de sedas y telas, defiende el que en Valencia nos sintamos orgullosos de lo que nuestros antepasados nos han ido transmitiendo generación a generación. Y eso a veces se olvida. Eso a veces nos centramos solo en lo que es, no, no, es en la fiesta de la noche. No, hay mucho más que la fiesta de la noche. Por supuesto. Y a veces la fiesta de la noche también viene a nivel de que las comisiones también necesitan de alguna manera sacar recursos para mantener el resto. Naturalmente, evidente. Recursos que a veces pues es muy difícil. Es decir, ya no se colabora o la barriada no colabora como antiguamente con el barrio, es decir, la mayoría de las comisiones, desgraciadamente, es uno de los momentos tan que para mí me parecía muy chulo, que era el momento de la replega, pues cada vez se hace menos, Ahora ya, y cada vez hay menos comisiones que tu lo casa los hacen. timbres ya no te abren. Entonces, sí que es cierto que, por otro lado, sí que es verdad que la ayuda a nivel comercio sí que ha aumentado mucho. Es decir, entonces, son nuevas generaciones, son nuevos cambios, nuevos retos para el mundo de las fallas, pero que hay que intentar siempre, es nuestra filosofía, molestar lo menos posible. Es decir, nosotros entendemos que es una fiesta, que es un día en el que Valencia, unas semanas en el que Valencia se vuelve patas para arriba, que también ha sido siempre la belleza de las fallas, ¿no? De que se transforma la ciudad. Pero que hay que entender que ni antes se podía hacer lo que se quisiera simplemente por apodarse fallero, pero creo que ahora también, y hay que decirlo, y hay que promoverlo, y hay un poquito que también que el fallero lo vaya inculcando, que el respeto que tiene hoy por hoy el fallero hacia la barriada es infinitamente mayor del que había Por antes. supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Tony, háblame de ti. Presidente, 3 años, he entendido. Sí, vamos a ver, yo en total son 5, estuve 2 años, lo ¿Te dejé, cansaste de un no, bueno, poquito? más que me cansé, al final también temas familiares, Sí. fui padre, tuve hijos, entonces también pues hay que dedicarle mucho tiempo a Por la supuesto. presidencia y es muy, muy, muy sacrificado a nivel familiar muchas veces. Y bueno, pues en esta segunda etapa ya sí que llevo 3 años. También ha sido un momento en el que, bueno, pues a través de una directiva también de generación un poquito más joven, pues hemos intentado ir un poco a poco modernizando la falla, asumiendo grandes retos, pues como te he dicho, en estos últimos 3 años, pues lo de pasar de una verbena en la calle a una carpa de eventos. Hemos remodelado el casal, hemos hecho reforma del casal, hemos intentado también a través de la figura de la RIMAT, pues intentar que en la semana de fallas la gente que realmente quiera entender lo que es un casal fallero o acercarse a la falla, pues tenga la oportunidad de acercarse y que no se sienta como digamos, simplemente un visitante, ¿no? Había siempre en la filosofía a veces de las fallas que el que viene de fuera y se arrima, ¿no? De ahí la palabra RIMAT. Pues a veces lo miraban como un bicho raro, fíjate este que viene aquí solo en la Eso semana es de lo que se fallas. suele decir muchas veces, que tú lo habrás oído como yo, que hay gente todavía que dice, que piensa, que las fallas son cerradas. Vamos a ver, el problema es que muchas veces, yo para mí, yo creo que al revés, el mundo de las fallas, si lo comparamos con cualquier fiesta alrededor de la geografía española,
Es de las más populares, de las más abiertas. Pues claro que sí. Sí que es cierto que el que a lo mejor no tiene la posibilidad de tener un traje regional o no tiene la posibilidad de ir a los pasacalles o a la ofrenda o estar dentro de un casal o estar dentro de una carpa, sí que pierde parte grande de lo que es la fiesta. Entonces, también depende mucho de la filosofía de las comisiones. Hay comisiones en las que están más abiertas y hay otras, sí, que están más cerradas. Otras que a lo mejor pues están un poquito más... Pero bueno, eso no quita que si tú vas con tu familia por la calle o eres vecino y que dices, che, voy a arrimarme, voy a asomar lo del arrime que decías tú, voy a arrimar la cabeza a ver qué hay. Y a lo mejor hay algún fallero que en ese momento está por allí y te invitan a pasar. No, sí, sin duda. Y no solo eso, y hay actividades como el concurso de paellas, como puede ser, por ejemplo, nosotros hacemos un correfoc. El día 12 de marzo este año haremos el correfoc. Que son actividades en las que cualquier persona que, ya no solo de la barriada, cualquier persona que pase por ahí incluso puede participar, puede estar y puede divertirse con nosotros. Entonces, depende de la filosofía de las fallas, nosotros siempre intentamos ser integradores, es decir, siempre intentamos que dentro de la medida de lo posible y de un control, porque a veces sí, tampoco no. Puede ser eso, ¿sabes? Que se participe. Y yo creo que el fallero siempre está orgulloso, incluso cuando viene cualquier turista, cualquier que te pide una foto, que te pide un poquito que le expliques de dónde vienen los trajes. Yo creo que cualquier fallero que le guste las fallas y que se sienta fallero estará encantado de perder unos minutos o de incluso enseñarles el casal o de incluso explicarles la procedencia del traje regional, los bailes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay mucho. La danza, que se me olvidaba, nosotros sí. Hacemos también una macro danza en la plaza. La danza está prevista, si no me equivoco, porque ahora ya estamos en unas fechas que llevo la cabeza llena de fechas, pero creo que es el día 11 de marzo también. O sea, 11 de marzo por la noche. A mediodía. A mediodía, es decir, nosotros el fin de semana de antes de fallas, digamos que tenemos la danza, el correfoc, concurso de paellas, o sea, ya para ir calentando un poquito motores e ir cogiéndose en ese ambiente de festivo, ¿no? Muy bien, nos habíamos quedado a medias. Yo siempre digo que eso pues lo añado yo a oficios y a empresas y demás. Si hay un buen presidente, si hay un buen empresario, es porque el equipo que tienes es muy bueno. Sí, vamos a ver. Yo soy de la filosofía del 10%. Vamos a ver. Lo que no hay es que enfadarse. Y hay que entender que en cualquier comisión fallera, realmente los que tienen más que las ganas, a veces la posibilidad de dedicarle tanto tiempo, es un 10% de la comisión. Entonces, sobre ese 10% es sobre el que te tienes que apoyar. Y nunca echar en cara porque hay alguien que hace más o que hace menos. Es decir, el que está al 100% o el que está en la directiva es porque en ese momento de su vida o en ese momento puede hacerlo. Puede, ¿no? Hacerlo, tiene más tiempo. Claro. Y entonces sí que es verdad que al final el rodearse de un buen grupo de personas o el tener la suerte también en el momento en que uno llega a la presidencia de que ese grupo de personas esté disponible y ayudando, hace muchísimo. Es decir, claro. Nosotros estamos en la infantil, estamos en categoría en sección especial con Bernardo Estela, que repite por segundo año consecutivo con nosotros. Grandísimo artista. Muy gran artista y estamos contentísimos con él y además con un cambio, ha hecho un cambio de... ha evolucionado muchísimo. Después tenemos a Rafa Ibáñez en primera A, también con al primer TOC. Y mantener esas categorías es muy sacrificado para una comisión o para una comisión de barrio como somos nosotros. Entonces, el tener la capacidad de mantenernos ahí, sin duda es porque hay un equipo directivo detrás que lo siente, que tiene ganas y que trabaja como burros. Yo creo que ni el presidente hacia la comisión, ni la comisión al presidente. Al final es una cuestión de que se van congeniando las cosas y gracias a Dios, pues de momento nos está saliendo todo bastante bien y estamos muy orgullosos de seguir manteniendo categorías, que insisto, es muy sacrificado. Difícil, muy difícil. Por eso decía yo antes de lo que muy el fallero difícil. No es solo festero, sino que además es un sacrificio personal de tiempo y de dinero muy grande. Y que hay que decirlo porque no se olvida. Sí, sí, no. Yo aquí en este medio estoy cansado de decirlo día sí, día no, yo del medio. Porque las fallas, lo que nos falta es que nos cuiden, que nos mimen un poquito más. Porque hay otros eventos aquí en nuestro país, dígase los Sanfermines,
que yo creo que no aportan apenas nada, que sí, que es la fiesta nacional, ¿vale? Pero que todo lo que aporta las fallas de Valencia, si empiezas a contar, como tú bien me has enumerado antes, que me digan a mí los sanfermines lo que aportan a la fiesta. Sí, es diferente. Es una, por eso había a veces, entendiendo las molestias que se crean al vecindario, a veces da un poco de pena el ver que... De rabia, de rabia. Sí, de rabia, el ver que a lo mejor a veces se nos ha dado como están ahí las fallas toda la vida, pues ahí seguirán, ¿no? Sí, y entonces, y sí que es cierto que cuesta mucho. Es que, Juan Carlos, es que cuesta mucho el mantener las comisiones en alto nivel. De hecho, hay muchas comisiones que lo están pasando mal. Pues, francamente mal. Que lo están pasando y mal. Y que no, pues todos los años siempre hay uno o dos que desaparecen, desgraciadamente. Y entonces, pues hay que empezar a ir diciendo, oiga, señores, que es que esto hay que cuidarlo. Las instituciones, es decir, yo me alegro muchísimo del Som Patrimoni, pero el Som Patrimoni tiene que ser más allá de un march, de simplemente lo hemos conseguido. Es decir, sí. Yo creo que ahora el trabajo viene ahora. El trabajo viene sacarle rendimiento y rédito a esto. Las instituciones tendrían que nos representan, tendrían que intentar explotar o hacer contactos comerciales, gestiones con navieras de cruceros, con hoteles, con transporte de trenes, con Renfe, para que la gente pudiera acercarse a Valencia y pudiera hacer la fiesta más grande, ¿no? Y ese es un trabajo, porque al final el fallero, su trabajo es perpetuar la fiesta. Y gracias a Dios, el Som Patrimonio, porque se consigue por nuestros antepasados, sobre todo, que yo creo que son los grandes que habría que reconocerles la conquista de este gran título, que es el ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ahora le toca a las instituciones decir, bueno, señores, lo hemos conseguido, vamos a ver cómo protegemos, vamos a ver cómo fomentamos, vamos a ver cómo ayudamos. Que también te digo, ni los de antes ni los de ahora, es decir, en general, a veces se ha olvidado un poquito el más allá de, bueno, como los falleros están, pues... Sí, no, sí, yo siempre he dicho que, y además eso siempre lo hemos dicho en todas las cadenas en las cuales un servidor ha estado, que los políticos no han sabido vender la fiesta valenciana, no han sabido vender la fiesta, o sea, a las fallas. A ver, es una fiesta que por la riqueza que tiene ha ido sola. Muchas veces ha ido pasando de generación en generación. Y entonces también, pues, al ser una fiesta apolítica también, digamos que siempre también se ha intentado... Bueno, eso también entre comillas, ¿eh? Sí, pero siempre se ha intentado separar el tema político del tema fallero. Es decir, sí que es cierto que dependemos de Junta Central Fallera, que viene del Ayuntamiento de Valencia. Sí que es cierto que hay una serie de subvenciones que, por cierto, cada vez las intentan retusar más y de a la baja, pero bueno, ahí se está peleando para que esto no pase, pero siempre ha sido una fiesta política. Entonces, ha habido muchas veces que la fiesta no se ha sabido vender. Es decir, como tú bien decías, pues bueno, los Sanfermines, que es una gran fiesta también de España, o la Feria de Abril, ha tenido más renombre a nivel internacional o incluso a nivel nacional que las fallas, ¿no? Y ahí es donde tenemos un poquito que ponernos las pilas ahora, nosotros, los falleros y las instituciones de la mano, cogernos y decir, vamos a ver, ¿cómo hacemos que las fallas estén donde realmente se merecen? Yo como fallero, ¿qué voy a decir? Es la mejor fiesta de España. Ver, claro, es me imagino que... Es que no mentimos. En San Fermín dirán que es la suya es y en la Feria de Abril... Es que eso, Tony, no mentimos. Pero yo creo que, como decía antes, una fiesta que toque tantos palos, que toque tanto, o sea, la pólvora. Nosotros, Ciscar Burriana, tenemos una gran vinculación con Burriana. De hecho, somos la única falla que a la exaltación de la falla mayor de Burriana acudimos invitados. Y nosotros, por ejemplo, pues este año estamos con Reyes Martí, grande donde las haya, ¿eh? Gran pirotecnia donde las haya, y va a disparar la mascleta. Pues eso también para una comisión fallera es un coste, ¿no? Es un esfuerzo. Pero no que al pequeño, final dices. No pequeño. Y al final dices, claro, pero es que las fallas son todo. Las fallas son pólvora, las fallas monumento, las fallas música. Es decir, yo estoy convencido que todas o la mayoría de las comisiones falleras les encantaría poder tener una colla de Dolsanita Ballet, una colla o una banda de música. Nosotros tenemos banda de música y es otro esfuerzo, porque al final. Entonces, claro, hay que intentar repartir el dinero que se tiene
y tocar todos los palos, porque al final una comisión fallera es eso, es intentar tocar todos los palos de la cultura valenciana o de nuestra fiesta, porque si no al final perdemos la razón de ser. Es decir, si no al final nos convertimos o en una peña gastronómica, exacto, o en una peña de Valencia, que bueno, los pobres también ahora mismo están, madre mía, ahora también están los pobres que no levantan cabeza. ¿Cómo estamos? La verdad, pues somos falla, y las fallas tienen que tocar todos los palos si realmente no queremos perder el espíritu, ¿no? Bueno, ya para terminar, que nos está diciendo mi compañera que estamos terminando. Tony, estas fallas, así a grosso modo, tenemos mascletas ahí en Fiscarburriana, ¿sí? Sí, tenemos, lo he dicho, tenemos mascleta, tenemos el correfoc a nivel de pólvora, tenemos un monumento de primera en la grande, Rafa Ibáñez, tenemos un monumento de especial en la falla infantil, tenemos verbenas, tenemos las en la carpa, tendremos la ambientación musical con música para poderse tomar también unas copitas y estar a gusto y bien. Tenemos, por supuesto, concurso de paellas, tendremos pasacalles, tendremos todo lo que es, digamos, iluminación, es decir, invitaros a la falla Fiscarburriana. Una falla de barrio en Cánovas, en la que estaremos encantados de poder compartir con vosotros el mundo de las fallas, la fiesta fallera, porque no hay nada mejor para un fallero que el esfuerzo que hace durante todo el año, pues poderlo compartir con todo aquel que se quiera acercar y se interese. Muchas gracias por haber venido. Encantado. Que tengáis mucha suerte, de verdad, y os deseamos desde EFE Televisión que tengáis unas fallas inolvidables. Que no nos llueva, que tenga buen tiempo y que no lo pasemos bien y no pase nada. Muy bien. Y a todos ustedes, amigos, pues nos vamos un minuto y medio a la publi y enseguida tenemos el cuadro de honor de la falla Fiscarburriana. Continuamos, amigos, continuamos, ya sabéis, aquí de casal en casal, cada tarde, a la misma hora, todos los días, hasta que podamos, hasta que digamos, vamos a hacer ya todas las fallas que nos restan. Y continuamos con el cuadro de honor de la falla Fiscarburriana, y como veis, pues ya tenemos la cara bonita de la fiesta, tenemos a la fallera mayor, y ella se va a presentar y va a decir dónde viene y todo eso. Así que cuando quieras. Bueno, pues yo soy Coral Sancha Gómez, la fallera mayor para el ejercicio 2016-2017 de la falla Fiscarburriana. Muy bien, Coral. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad es que está siendo un año increíble. Sí, ¿verdad? Y vamos, no tengo palabras. ¿Habéis hecho ya la presentación? Porque se me ha olvidado preguntárselo. Aún no, ¿no? No, ¿cuándo todavía lo hacéis? No. 18 de febrero. 18 de febrero. Sí, y la infantil el 11 de febrero. Enseguida ya. Supongo que algo habrá preparado, algo bonito. Eso espero. Que habrán hecho. Seguro que tengo muchas sorpresas preparadas. Porque no te las van a decir, yo ya sé que no. eso es secreto, ¿no? Pero es un día de sorpresas y de disfrutarlo, y evidentemente hay que guardar siempre esa esencia para el día. Bueno, ¿tú trabajas, estudias? Yo estudio un doble grado de Magisterio Infantil y Primaria en la Universidad Católica de Valencia, con especialización en inglés. Eso es muy difícil, ¿eh? Un nombre muy largo. Todo lo que me has dicho en un momentito, digo, uy, 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 qué difícil. Pero muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta, estoy compaginando muy bien las dos carreras con el año. Y estupendo todo, sí. ¿Soltera? Sí. Sí. ¿Pareja? No. No. Es que hay falleras mayores que se nos quejan, que nos dicen que las parejas, que hay veces que se enfadan, que claro, a ver, es un año que es de muy ir y venir y de muchos actos de... Sí, es un año que te tienes que dedicar a ti misma, pienso yo. Sí, con tu familia, sobre todo detrás tuya, apoyándote, pero es un año para ti. Yo supongo que últimamente pues la agenda de los fines de semana la tendrás, vamos. Sí, la verdad es que ya desde enero todos los fines de semana están ocupados y yo encantada, me encanta, lo estoy disfrutando un montón, y también algunos días entre semana, pero bueno, con ganas e ilusión todo se puede. ¿Y tú cada día vas a la falla o te dejas ver en la falla entre semana? Sí, la verdad es que cuando hay alguna cosa que organizar en la falla tengo que ir. Pero realmente la cosa fuerte viene el fin de semana. Yo creo, supongo,
creo que será así, que las chicas de la agrupación pues ya habréis hecho ese WhatsApp famoso que hacéis. Sí, evidentemente la piña lleva hecha desde mayo, porque muchas estábamos nombradas ya en mayo, entonces enseguida ya se crea una complicidad y una hermandad que sigue y todo el año está siendo increíble. Hay veces que nos cuentan y que nos dicen, dice, es que hasta las 12 de la noche, hasta la una y media, hasta las dos, aquí, bim, bam, con el teléfono. Sí, la verdad es que se comenta todo, cualquier cosa que nos pasa, tanto buena como mala, durante nuestro año se habla. Antes de las presentaciones, el grupo de WhatsApp hierve de las cosas que se hablan, felicitando, deseando mucha suerte, y la verdad es que es algo que, al estar acompañada del resto de falleras mayores, es algo que se vive más intensamente y tienes como un apoyo que te aconsejan, te cuentan, y la verdad es que está genial. ¿Cuál, aparte de la presentación, creo, cuál es el acto que esperas con más ganas de que llegue? La ofrenda, evidentemente. Es como el acto estrella de la Semana de Fallas. Muy sentido, sí. Hay muchos sentimientos. En parte da pena porque es que se está acabando la Semana de Fallas, pero en parte es como tu momento estelar y la verdad es que es lo que más deseo, ese acto. Tú personalmente, ¿qué te gusta más, la planta o la crema? En cuanto a emociones, la crema, pero el momento de la planta, cuando ya ves tu monumento delante de ti, ya dices, oficialmente está ahí, está, y es tuyo, ya, sí, pues la verdad es que ambos momentos son de los que te guardas en el corazón. ¿Tú en verano dónde vas a tomar el sol o a veranear? Pues yo afortunadamente tengo una casa en Liria, en la Sierra Calderona, entonces yo soy de montaña. Y ahí en la piscina a relajarse y a disfrutar las vacaciones. ¿Quieres decirme que no te gusta la playa? No, nada, no me gusta la playa. Es la playa, es la tierra, eso que te seca. La arena, el agua, tanta gente, sí. No, no es de mi agrado, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿tú cómo llevas lo de los moños? ¿Lo llevas bien? Regular, digamos. Regular. Que el tema... ¿Lo sobrellevas? Rodetes, los moños de los lados, yo lo llevo mal porque me molesta mucho, pero el moño de atrás me lo pongo y ni me entero. ¿Tú qué eres, de tres o de uno? De tres. De tres. De tres moños. ¿Qué es más tradicional? Es... Me veo más favorecida, tanto a mí como al resto de falleras, y pienso que los tres es el adecuado. Muy bien. ¿Banda o caramba? Banda. ¿Pero para ti o para toda la comisión? Solo para mí. Solo para ti. Mi comisión no lleva banda a la corte, solo la lleva a las falleras mayores, y es algo que me gusta mucho, es algo que a muchas comisiones les llama la atención, y yo pienso que es algo que está muy bien. A mí me dicen, hay falleras pues que vienen aquí y me cuentan, yo sí que es verdad que yo en eso soy una calamidad porque no lo sé. Dicen que las bandas destiñen si se mojan. Si se mojan, correcto. ¿Eso es cierto? Sí. Destiñe el color de la franja roja y amarilla, destiñe el traje, pero bueno, si llueve, te la quitas, colocas la falda al revés para que no se destiña también el resto de flores y ya está. Es que hay gente que dice que eso pasaba antiguamente con las de antes, que ahora no, porque ahora es otro hilo, otra cosa, ¿no? Pero claro, hay gente que dice que sí, hay otras chicas que dicen que no. Yo como soy neófito en eso, pues digo, pues mira, no sé, no. Bueno, yo no lo he comprobado, tampoco quiero comprobarlo, si destiñe la banda. Pero bueno, nos quedaremos con la duda, pero por si acaso. Que no nos llueva este año, ¿eh? Que no llueva. Bueno, no con llueva. Todo lo que está lloviendo últimamente, yo creo que para fallas. Porque el año pasado, para la ofrenda, yo creo que nos mojamos todos. 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 Sí, llevamos un par de años con muy mala pata. ¿Cuántos vestidos te has preparado? Pues nuevos me he hecho tres, más dos que tenía ya, cinco en total. ¿Del 18 o del 19? Todos del siglo XVIII. Sí. ¿Te sientes mejor con el siglo XVIII? Sí, la verdad es que el siglo XIX para mí pienso que no me favorecería y me gusta el siglo XVIII. Muy bien. ¿Qué te gusta más a ti como fallera, como fin de tu falla? ¿El premio de sección o el premio de Ingenio y Gracia, o los dos? La verdad es que hemos tenido la suerte de que en nuestra comisión hemos conseguido ganar varios premios de Ingenio y Gracia desde hace unos cuantos años, y la verdad es que son ambos premios importantes para la comisión y yo pienso que deben ser igual de reconocidos
porque tiene el mismo valor conseguir un premio de la sección como el de Ingenio y Gracia, porque ambos llevan un trabajo detrás. Claro. Increíble, sí. Sí que es verdad. Sí. Dime tu color favorito. El rosa. El rosa. Sí. Dime un defecto. Impaciente. Impaciente. Sí. Ansiosa. Sí. No tengo control de los nervios y enseguida ya me altero. Una manía. Manía. No sabría qué decirte, no, no soy tan maniática realmente. A ver, todos tenemos manías. Sí. ¿Tú no has visto a los futbolistas cuando saltan al campo, que uno se santigua, el otro sí, pies al suelo? Quizás entran con el pie derecho. Cada vez que veo un espejo o algún reflejo, mirarlo. ¿Sí? Sí, por la calle o en los coches. ¿Tú crees en eso? Que dicen que si que se cae un espejo son no sé cuántos años de mala suerte. Sí, y todo bueno, eso. A ver, tampoco te voy a decir que no creo en la suerte, pero tampoco que sí. Es algo que... Ahí un respeto y algo, ahí y ya está. Sí. Muy bien. Pues si acaso no rompamos ningún espejo. Exacto, pues si acaso. Sí. ¿Un temor? Quedarme sola en la vida. No creo que te quedes tú sola. No, pero es algo que está ahí. No lo sabes qué te va a pasar en el futuro. Tú, como mujer valenciana, ¿tienes, sigues algún artista fallero por su forma de trabajar, por sus premios conseguidos, porque esté en especial? La verdad es que más que artistas, tengo como fallas referentes que desde pequeña me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la falla del Pilar es una falla que... siempre, todas las fallas voy a verla porque me transmiten sus monumentos, algo que desde pequeña me han llamado mucho la atención. Y la verdad es que es algo que es como mi pequeño placer durante fallas, de aparte de ir a ver fallas, nunca puede faltar la del Pilar, por ejemplo. ¿Pero tienes tiempo? Sí, lo saco. Sí, no sí fallas, aunque sea dejen por la noche y tarde, no pasa nada. Y más, tú como fallera mayor, o sea, sacar a lo mejor una hora para decir, mira, voy a ver dos fallas de especial. Se intenta, ¿sí? La verdad es que todos los años intento ir a ver fallas, porque es que es una lástima no poder verlas, perdérselas. Es aparte que... de la tuya, valorar el trabajo del resto. Claro que sí. Sí. Dime un pirotécnico que te guste. Si... Reyes Martí. Porque he tenido la oportunidad de conocerla, ya que va a trabajar con nosotros, y me ha parecido una mujer increíble. Una gran mujer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Aparte es una gran trabajadora, sí. es una gran empresaria, y vamos, y trabaja como nadie. Sí. Muy bien. Dime un cantante o un grupo que te guste. Pues tengo una pequeña debilidad por, sí, Lady Gaga. ¿Ah, sí? Soy muy fanática de ella desde que era jovencita. Bueno, sigo siéndolo, ¿eh? Pero desde que era más pequeña, y la verdad es que para mí es como un referente en cuanto a la forma de ser y su ideología, sus pensamientos, lo que dice. Dime una canción que te guste. Pues una canción que me gusta mucho de ella se llama Born This Way, que básicamente habla de quererse a sí mismo y aceptar a los demás tal y como son, y no darse vueltas a la cabeza todo el rato con lo que digan los demás. Sí, que es verdad. ¿Qué tipo de falla es el que te gusta a ti más? ¿El de siempre, el barroco, el moderno, el experimental? Soy un poquito clásica en ese sentido, y ¿sí? A mí las fallas de estilo experimental o muy modernas, muy vanguardistas, no me suelen llamar la atención. Quizás es porque me he acostumbrado al típico Ninot clásico de colores, con expresiones muy marcadas, muchos colores en la cara y todo eso. Entonces, ya lo vanguardista, yo me quedo en lo tradicional. Es que lo vanguardista, hay veces, claro, en el arte todo es arte, ¿no? Sí. Pero que es difícil de comprenderlo muchas veces. Uh-huh, entonces, en muchas ocasiones. Hay fallas experimentales, sí, pues que hay veces que se componen de palo. Sí. Entonces, pues... es complicado. Sí, yo valoro el esfuerzo de todo, porque evidentemente, aunque sea una falla experimental, detrás ha tenido un trabajo impresionante por parte de unos artistas. Entonces, todo tiene su mérito, pero cada uno pues tiene sus gustos. Claro que sí. Bueno, ¿Mascletá o Castillo? Castillo. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. A ver. Porque soy muy miedosa con los petardos. Y las ¿sí? mascletas me gustan, pero me dan respeto.
Y yo voy mucho al Plaza del Ayuntamiento siempre que puedo, en las mascletas de antes de fallas, si la universidad me lo permite. Y siempre me quedan esos nervios al empezar de, ay, es que el terremoto final y se tira el ruido en tu cuerpo. Entonces los castillos, el terremoto como final, que te, al tener una referencia más visual, light, es sí, más bonito, exacto, verlo por la noche, todo, sí, todo iluminado, pero las mascletas es una pasada. Claro que sí. Estar allí en la plaza del ayuntamiento, sí, y que tiemble hasta el suelo muchas veces, y esa cosa que te sube por aquí, que dices, es que me va a saltar, sí, el corazón. Pese al miedo y el respeto, por así decirlo, luego viene el subidón de adrenalina después de ella. Muy bien. ¿Qué son las fallas para ti? Pues ahora mismo, después de estar viviendo el año de Fallera Mayor, ya pienso que forman parte de mí. Porque va a ser algo que aunque a lo mejor con los años no pueda vestirme todo lo que quiera o por circunstancias de la vida, yo pienso que van a estar siempre. Y un año como este, por ejemplo, no lo olvidaré. Seguro que no. Te lo puedo asegurar que no. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde podríamos encontrar a Coral? Paseando por la calle Colón, probablemente. Sí. ¿Pero paseando o por dentro de las tiendas? De todo un poco. La, ¿sí?, verdad es que me gusta mucho pasear por el centro, sí, y perderme, aunque me la conozca, perderme por las calles, pero siempre acabo en la calle Colón, la verdad. Valencia tiene unas calles y hay calles que son preciosas. Sí. Por ejemplo, a mí personalmente, pues hay una que me encanta muchísimo y es la calle La Paz. Sí. Pues en la calle La Paz, vamos, es algo bestial. Sí. Es como, para mí es una calle bastante importante porque es por donde desfilaré mi ofrenda. Entonces, ¿entráis por la calle La Paz? Sí, por la calle La Paz. Muy bien. Dime un monumento de Valencia que, pues, que te guste verlo, que te se ponga la piel de gallina cuando lo ves. Más que un monumento, toda la ciudad de las artes y las ciencias. Sí. La verdad es que me parece una obra, todos los edificios impresionantes. Me gusta mucho pasear por ahí, la verdad, relaja mucho todo el río. Y pienso que es una obra arquitectónica referente en el mundo y que deberíamos valorarlo más los valencianos. Seguro que sí. ¿Cambiarías algo de la fiesta? Que durase más uy, días. Uy, eso lo veo un poco... No sé si el cuerpo aguantaría, pero un par de días más, por lo menos. Yo no sé los presidentes de falla si podrían aguantar tanto, ¿eh? Bueno. ¿Una comida que te guste? La paella. Me gusta mucho la paella. ¿El cine te gusta? Mucho. Dime una película que hayas visto que... Mi película favorita es El Cisne Negro. El Cisne Negro. ¿Y un actor? Que hay tantos como referentes, por así decirlo, por ejemplo, pero Leonardo DiCaprio. Vamos, los más guapos. Bueno, hombre. A ver, Joe Clooney, el del café y todo esto. Ya un poco mayor, ya. Ah, es el mayor. Bueno. Ah, vale. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Bueno. No sin antes, pues decirte que para mí ha sido un placer tenerte ahí. Igualmente. Que disfrutes de las fallas y que tengas un año maravilloso. Muchas gracias. Será un reinado increíble, seguro. Seguro. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, pues nos vamos a ir un momentito a la publi y enseguida estamos con el resto del cuadro de honor de la falla Císcar Burriana. Continuamos, amigos, continuamos, y ya para finalizar esta entrevista al cuadro de honor de la falla Císcar Burriana, pues como podéis ver, vamos, una preciosidad de falla en la mayor infantil, guapísima ella, y con ganas de contarnos un montón de cosas. Y le vamos a pedir que se presente ella, que se presente, que diga su nombre, de qué falla viene y todo eso. Ahí mirando la cámara. Soy Isabel, de la falla Císcar Burriana. Y soy de Valencia. Muy bien, Isabel. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es eso de ser fallera mayor? A ver, cuéntame. Es increíble porque es como que cuando vas al casal todos quieren jugar contigo, quieren estar contigo y te aprecian mucho. Bueno, empezamos por el principio. ¿Tú a qué cole vas? Yo a Escolapios, de la calle Carniceros. Muy bien. ¿Y en qué curso estás? En cuarto. En cuarto, ¿cómo lo llevas? Bien.
¿Todo aprobado? ¿Sin problemas? Sí. ¿Puedes compaginar todo eso con ser fallera mayor? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo te enteraste tú de que ibas a ser fallera mayor? Un viernes por la tarde-noche, en una junta, que yo estaba diciéndole a mi madre que tenía mucho sueño y estaba ahí, y de repente me nombraron. ¿Ah, sí? Pero tú no sabías nada, o sea, todo fue surprise, ¿no? Es decir, te lo dijeron y tú te quedaste como diciendo, ¿yo? Madre mía. Pero yo supongo que para ti tiene que ser un orgullo. Sí. Ser fallera mayor, representar a tu falla, no sé, yo creo que tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Es increíble. Muy bien. Bueno, ¿dónde sueles veranear tú los veranos? Yo en Altura, un pueblecito que está al lado de Segorbe. Ah, pues los Altura es un pueblecito que está muy bien. Allí, pero allí en el verano hace fresquito por la noche o... Bueno, un poco, pero... Un poco. Y supongo que tendrás piscina por allí, por lo menos para echar unos largos por allí, para nadar. Yo aunque me pusieran una piscina muy grande, a mí me daría igual, porque como no sé nadar, pues como no me ponga los manguitos... tú sabes nadar bien, ¿a que sí? Sí. Claro, claro que sí. Bueno, ¿a tus papás les gustan las fallas? Sí, le encantan. Sí, porque veo que, o sea, que vienes de familia fallera, ¿eh? Muy, muy fallera. Y después de fallas, pues imagínate, si sales elegida, si te eligen para la corte y todo eso, pues sería algo ya... Uf, lo dudo mucho. Bueno, nunca se puede decir. Bueno, ¿qué te gustan más a ti, las chuches o los petardos? Los petardos. Los petardos. Pero tiras... Aunque me dan más miedo. ¿Sí te dan miedo? ¿Pero qué tiras, pequeñitos, un poquito más grandes? Más o menos pequeñitos, más chinos. Más o menos pequeñitos. Y tú entonces, pues si te dan miedo, pues las mascletas no... No, porque no los tiro yo. Pero qué digo yo, que cuando hacen mascleta no te pones muy cerca, te pones bien retirada. No, no es eso, es que a mí me da miedo tirarlos. Ah, caramba, muy bien. Bueno, ¿has hecho últimamente algún viaje a alguna ciudad, algún sitio? A Cuenca. A Cuenca. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Y has visto las casas colgantes? ¿Y qué los tal? Museos. Y los museos, muy bonito, ¿no? Hay ciudades en España que son preciosos. Bueno, cuéntame, allí en Ciscarburriana, ¿durante todo el año qué hacéis? Pues hacemos muchas actividades que organizan las delegadas de infantiles. El otro día hicimos en el casal, pues como unas cosas de cocina, hicimos pizzas y hicieron hamburguesas. ¡Ah, caramba! Muy bien, ¿no? Bueno, y aparte de todo eso, yo supongo que también haréis juegos. Muchos. Sí, ¿verdad? Porque allí sois muchos niños y muchas niñas, ¿no? Uf. Y yo supongo que habrán tardes pues que os gustarán hacer, no sé, o determinados juegos, hacer algunas cosas, tendréis algunas... Sí, por ejemplo, hay tardes que hay unos concursos de parchís. Y hay algunos que pasan a la final y luego en fallas hace la final. Ah, muy bien. Oye, ¿y playbacks y teatro y todo eso también sí. hacéis? Fuimos a los playbacks, que están... Hacemos los playbacks todo el sector. ¿Cómo te suenan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se os dan los playbacks? ¿Bien? ¿Lo hacéis bien? Ah, muy bien. ¿Pero entráis en concurso o no? No. No. Ah, muy bien. Bueno, ¿y la falla hace alguna excursión o habéis ido a alguna excursión últimamente o...? Últimamente... Ahora no, no. Últimamente. Porque hay veces pues que, no sé, hay fallas que igual hacen alguna excursión o van a la nieve o en el verano van a algún parque temático o como hace poquito, ¿no? Cuando la Navidad pues hacen un pequeño recorrido por Espochove. Sí que fuimos también a Espochove, pero... ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo pasaste? Bien. Bien, porque allí había muchas cosas que ver y ahí se pueden hacer mil cosas, ¿no?
Bueno, ¿qué te gusta más? ¿La planta o la crema? A ver, me gustan mucho los dos actos. La crema me gusta también mucho, pero como la crema ya se acaban las fallas, pues yo diría que me quedo con la planta. Y bueno, tú sabes que también las falleras mayores por la noche de la planta pues, también ayudan a los artistas a ya terminar de poner los ninots y no sé, y de decorarlo un poquito todo aquello, ¿no? ¿Tienes ganas de que llegue todo? Sí. ¿Y cuál es el acto que con más ganas quieres que llegue? La ofrenda. Ah, la ofrenda, qué bonita. ¿Y la presentación? Sí, es este sábado ya. Caramba. Bueno, cuéntame, ¿cuántos trajes te has hecho? Yo uno nuevo y tres que tenía. ¿Y se pueden saber los colores? Solo de los que ya tenía. Vale. Nos conformamos. Hay uno que es el corpiño azul y la falda cruda. Otro que es una falda lila y tiene el corpiño lila y corpiño morado oscuro. Y el de la presentación no lo podemos decir, no se puede decir. Y Surprise. el otro es uno de corpiño dorado y falda verde y dorada. ¿Cuál es tu color favorito? El mío, el rojo. El rojo, caramba. Muy chulo, ¿no? ¿Y tú cómo llevas eso de los moños? Bien. ¿Bien? ¿Y tú qué te pones? ¿Tres? Hay falleras pues que pues eso pues que le duelen un poquito que le molestan pero no a ti no te duele ni tú vas bien y Yo de hecho el otro día dormí con los moños. ah sí bueno y no te dolió ni nada ah, bueno muy bien bueno yo te había preguntado antes si sabías nadar yo ya lo daba por hecho pero sí que sabes nadar además muy bien ¿cuál es tu comida favorita? La mía me gusta mucho el arroz al horno. Qué bueno. O sea que la paella también te gustará, a lo Sí. mejor el arroz caldoso, por así decirlo, ¿no? Eso también. Muy bien. ¿Y a ti también te gusta pasear por el centro de Valencia? ¿Sí? ¿Y qué calle te gusta más? A mí, Cuando vas pues, por Valencia. es que no sé cómo se llama, pero la calle donde están la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aquello es precioso todo. Y lo que es la Plaza de la Virgen, las Torres de Serranos, eso también te gustará ir Me por allí. encanta. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final, porque nos ha dicho mi compañera que ya hemos llegado, entonces nos tenemos que marchar. No sin antes, ya sabes, desearte lo mejor, que pases unas fallas inolvidables, que te lo pases genial y que disfrutes cada momento. Gracias. Gracias a ti por venir y gracias a toda la falla porque habéis estado estupendos todos, ¿vale? Y a todos ustedes, amigos, pues nos tenemos que marchar, no sin antes emplazarles a nuestro nuevo programa, que será dentro de muy poquito, en el cual tendremos nueva falla invitada. Así que nos tenemos que despedir en estos momentos de la falla Ciscar-Burriana, no sin antes desearles todo lo mejor, por supuesto, y que tengan unas fallas muy felices. Hasta dentro de un ratito, amigos.